Amigos, estou aqui com esse grande amigo que tem um supermercado aqui em Milão. Não é muito grande, como vocês podem ver, mas em tempo de pandemia ele tem vendido bastante, porque os grandes supermercados têm a fila longa. Como que está a situação para você nesse exato momento? Que está vendendo mais, as pessoas estão vindo mais aqui porque tem menos fila e porque tem muita gente do sul da América que mora aqui? Ahora la gente viene a comprarme los alimentos aquí, hacen cola, prácticamente se están habituando a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de cultura, porque este virus ha cambiado totalmente la vida a todos y hay que hacer cola para todas las situaciones, sea para andar en banca, sea para andar al supermercado, y si como los restaurantes están cerrados, entonces la gente viene, compra y se prepara en casa. Las ventas en general ha subido digamos para mí, un 1.5 de lo normal. ¿Pero esto por qué? Porque como dije, los restaurantes están cerrados. Entonces la gente debe venir y comprar por fuerza para prepararse en casa. Es una nueva virtud que están viviendo. Estamos viviendo todos, desgraciadamente. ¿Los italianos aprendieron a enfrentar fila? Sí, los italianos también hacen fila porque ellos han estado en Brasil, Ecuador, Perú, en Sudamérica en general. Entonces han prácticamente asallado el chivo sudamericano de diversos países. Les ha gustado, vienen, compran y se preparan en casa.